Una vez les digo, no voy a usar la conchita que me venden, porque no les cabe agua. Vengo a usar a un niño ahora. Pecamos, volvemos. A veces hasta con malos ojos, tanta delincuencia, tanto vicio en los niños, en la juventud, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene eso? De descuido, porque nunca tuvieron padre. Claro, es una restricción, ¿sabes? El chico se desvía, pero cuando tiene fundamentos cristianos, humanos, cuando realmente se valora su persona, su salud, su familia, entonces hay más probabilidades que las criaturas se desarrollen un ambiente sano y puedan ser verdaderamente hombres y mujeres de bien. Desgraciadamente, pues no siempre es así. Y yo les hago un llamado a que no está casado con su persona, que lo piense seriamente. Porque repito, no es nada más de estar allí y ya está. La vida de bautizado, de bautizada, está realmente de acuerdo a lo que Dios ha preparado para ti, lo que Dios sueña para ti. Dios tiene un proyecto de vida para cada uno. ¿Cómo le estamos viviendo? La iniciativa es suya, de Él. Pero la respuesta es nuestra. No basta con que el Señor te extienda la mano, entendiendo la que ignoras, ¿verdad? Al cabo, pues mi hijo ya está bautizado. Yo me persino en la mañana, yo creo en los santitos. ¿Eso para qué sirve? O sea, nosotros no vamos a llegar allá a la casa de papá Dios con un papelito de escritura que tiene bautizado. Y es más, hice la primera comunión, me confirmaron, pero no me voy a preguntar qué sacramento de escritura. ¿Cómo se dice? Eso es importante. Caigan en la fe. A lo mejor hay alguna pareja que no puede casar. Pero una cosa es que no pueda casarse, si hay algún impedimento. Otra cosa es que no quiera casarse. Y muchas veces las pruebas que tenemos es que no tengo dinero para hacer. ¿Qué tienen que hacer fiesta? Vayan y pregunten a la notaría cuántos cobran por el dinero. Nada, nada. Ah, pero sí, podemos quedar bien con la familia, con los padrinos, con los invitados, con los amigos, ¿verdad? Y mientras tanto, el Señor que esté. Señor Dios. En serio lo que estoy diciendo. Se lo digo con todo respeto. Pero ustedes van a dar cuenta también. No se van a quitar con su vida. Que me obligaron a casarme para bautizar nadie en mi ¿dónde está? ¿Cómo van a dar ejemplo? Ustedes no están convencidos del sacramento. El sacramento del bautismo no es un apéndice de los demás sacramentos. Eso sí, todos los sacramentos suben la vida entera de la persona. Que nace, y está bautizado en un chico de 8 meses, prematuro, malito, desde que nace hasta que morir. Son los sacramentos los que nos van llevando como de la mano para encontrarnos con Dios, para experimentar su misericordia, para que nosotros tengamos fuerza y alimentos para vivir. Mis hermanos, reciban esto como una invitación que el Señor mismo les hace, ¿verdad? Porque ustedes van a ser beneficiados. Yo no saqué nada. Pero claro, como miembro de la comunidad,
todos los canales, aunque los primeros beneficiarios, capaz. Con este espíritu verdadero, hijos e hijas de Dios, vamos a celebrar este rito, este sacramento del bautismo, en el cual se nos invita a escuchar la palabra de Dios, que es palabra de vida. Dichoso el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Dichoso el que guarda mis mandamientos. Es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. De manera que vinieron los vendavales de aquella casa. Pero es que nada más vive de una manera superficial. Alaba a Dios nada más con la lengua, pero no con el corazón. Es como un hombre imprudente, dice, que construye sobre la vida. ¿Qué le pasa a una casa? Tiene mucha vida. Tiene que brincar sobre la roca que escribe. Y esto es lo que nos da el bautismo. El derecho y la alegría y la. Por eso debemos ver con gratitud el sacramento que nos permite a nosotros vivir la vida de Dios. Mis hermanos, con este espíritu y con esta advertencia y esta reflexión, yo los invito a que procedamos al bautismo de Dios. Vamos a escuchar un trocito del Evangelio en el que Jesús nos habla de la importancia que tiene el bautismo para salvarnos. El Señor esté con usted. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Pero cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor. Vamos ahora a invocar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños que ustedes hoy presentan a la iglesia. En favor de ustedes también, papás, padrinos, y en favor de todos los bautizados. Invito a dos personas que quieran venir aquí, con ustedes, para hacer la oración, y a cada petición vamos a decir todos, te rogamos hoy. Y a la hora de esto es donde la puerta se dio de lado, ¿verdad? Muy bien. Después de cada petición, para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y los incorpores a tu santa iglesia, oremos. Te rogamos, que por el bautismo y la confirmación
los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio, oremos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia, te rogamos, oremos. Te rogamos. Que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe, oremos. Te rogamos, oremos. Que conserve siempre en tu amor a sus familias, oremos. Te rogamos, oremos. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo, oremos. Te rogamos, oremos. Ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. San Antonio. Ruega por nosotros. San Enrique. Ruega por nosotros. San Jaime. Ruega por nosotros. San Camilo. Ruega por nosotros. San Misael. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. Por él. Dios Todopoderoso y Eterno, te enviaste a tu Hijo al mundo para que nos liberara del poder de Satanás, del espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo, y sean así templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, por favor, le abren la rosita al Cristo, la niña, para ungirle. Que vamos a utilizar. Ahorita que se va a estar al hospital, simplemente sería agua natural, agua limpia. Pero hoy que celebramos el momento o de emergencia, el bautismo de los niños, vamos a pedir al Señor que consagre el agua. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos. Y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Por la obra del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu Hijo único, para que el hombre, creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre esta agua, para que todos los que en ella reciban el bautismo, resucitados con Cristo de su muerte, resuciten también con él la vida. Amén. Hemos llegado al momento culminante de este sacramento en el que ustedes solamente van a confesar su fe, único Dios, sino que también teniendo a Dios como su
castigo, van a responder que efectivamente quieren vivir como cristianos. Que yo, ¿verdad?, el compromiso de ser cristiano. Yo creo que quien conoce a Jesús se enamora de él. Ya no puede. A lo mejor el problema está en que no lo conocemos. Por oídas, que lo conocemos superficialmente, no tenemos cuenta. No hay quien se encuentra. Ahora con libertad ustedes van a ser, pero antes me van a decir que efectivamente ustedes quieren vivir y renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad. Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Sí, renunciamos. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Dios del pecado? Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que murió y resucitó para salvarnos? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos? Increíble. Ahora díganme, papá, mamá, quiero que su niño, su niña, sea bautizado, bautizada en esta sede de iglesia. Sí. Pueden dárselo a los padrinos, ¿verdad? Van a pasar en el orden que los mencioné. Pasen con Vanessa Guadalupe y a, su niño, a la mano a Eric Antonio. Traen toallita, poquito la ocochita, no la voy a usar. Digan Misael, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Vuelvan como estaban, así formaditos, por favor. A los chiquitos, ungiéndolos en su cabecita con un aceite perfumado. Ustedes pueden aspirar el bello olor. Es un aceite mezclado con perfume, aroma. Son pues, un poquito como el signo del buen olor de Cristo. Cuando su cuerpo está muerto, pues el olor es malo. Pero cuando nos bañamos, cuando estamos felices, entonces nuestro cuerpo despide un bello aroma. Pues este es el signo del buen aroma de Dios, de Cristo. Que ustedes pueden aspirar, pueden recibir como una invitación a despedir ese buen olor de Cristo. Como también cuando les encienda la velita, ustedes están llamados a hacer luz al Cristo. Vamos ahora a hacer la oración consecratoria por la que los niños quedan integrados al cuerpo de Jesús. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua del Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta, Thank you.
criatura. Se han revestido de mi cuerpo. Decía ese traje blanco y que con su ayuda de ustedes, papás, podrán conservar su mancha. Ahora voy a pedir a ustedes que están aquí cerquita, van a encender su velita en ese cirio que es el signo de Cristo Luz del Mundo. Ahora miren, vengan para acá, por favor. Van a pasar a encender la velita de ellos, diciéndoles reciban la luz de Cristo. Y ustedes a su vez la van a pasar a los otros y finalmente a la luz. Eso significa que nos dejamos iluminar y nos contagiamos, digamos así, nos comunicamos con el otro. Cada vez que la luz, así van la luz. Es lo mismo, enciende la vela de los padrinos. Pasen la vela. Estar atentos siempre en la vida para dejarnos iluminar por los demás. Ahora está viviendo un momento. Iluminados por Cristo el Señor, vamos ahora, como familia suya, vamos a decir juntos la oración que nos enseñó Jesús. Padre, despacito, con Jesús y como Él, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, mamás de estos niños, que se sienten agradecidas por haberlos recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continuación de gracias. Jesucristo, Dios. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, bendiga a ustedes, papás de estos niños, para que juntamente con su esposa, sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante Jesús. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos los suyos, que permanezca para siempre. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades por sus niños. Que tengan un año venturoso, lleno de bendiciones. ¿Pueden apagar su velita?
Y ahorita les voy a pedir, bueno, ya lo había dicho antes, que los niños aprendan, vayan aprendiendo desde la cuna, desde la casa, conocer a Papá Dios, a mamá Virgen, que sepan rezar, esas pequeñas oracioncitas que venimos aprendiendo nosotros, ¿vale? Algunos, a lo mejor algún papá que no está en el padre maestro, pero eso les va a ayudar a recordarlo, y no solo a repetirlo, sino a tomarle sentido a nuestras oraciones. A veces se han fijado que, yo no sé cómo se perciben ustedes, pero mal le hacen así. Es un signo que no dice nada. La señal de la cruz es la que nos distingue. Y toca la mente, el corazón, porque estamos invitados a pensar, a razonar, a sentir y a actuar como bueno. Entonces ahorita van a pasar a la notaría para que les entreguen su acta de bautismo. Esa acta la van a conservar los papás. ¿Ya? Por favor, antes de irse, vean, revisen que todo esté correcto. Nombres, apellidos, fechas. Conciliar el sueño porque siempre estás dando vueltas en mi mente. No me escuches, es urgente, porque ya no aguanto más y la desesperación me va a matar. Quiero tenerte en mi brazo para que no puedas escapar. Es de vida o muerte que te quedes para siempre. Solo contigo puedo ser feliz y tengo tu cariño. Para mí es urgente darte un beso y suavemente llegar a conquistar tu corazón y ser tu dueño eternamente. Sálvame de la muerte. Solo que sin tu cariño no me importas nada. Solo una patada, solo una patada, solo una patada.
es tuyo, mami. Adorables ojos, a otra tu pelo y tu risa encantadora, a otra tu cuerpo que calma mis antojos, pero te quiero toda y voy a encontrarte ahora. Te ando buscando en cada cuerpo hermoso, en cada risa hermosa que tenga tus encantos. Es lo que busco en mis noches de aventura. A ti linda criatura, ya vuélvete a mis brazos, ya calma mi locura. Se me murió el amor, y enterrarlo. Y yo
murió tu amor y fui a llorarlo con la tristeza que se llora un muerto. Dos, vámonos. Vámonos, vámonos, claro que sí. Vamos a mandar un saludo muy especial ahí para Higinio García, que está cumpliendo años. Un saludo también muy especial ahí para el pequeñito bautizado Dylan Misael. Vámonos, y para toda la raza que está llegando, compadres, bienvenidos, bienvenidos, porque esto apenas arranca, compadres, claro que sí, festejando cumpleaños de Higinio y el bauticio de Dylan, compadres. Saluditos para toda la raza de San Antonio que viene llegando. Vámonos, claro que sí, saludos muy especiales para la raza del barrio del Guiche. Graciosa, pero eso no es su cultura. Lo que lleva dentro es basura. Me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa. Pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. Mi amor, es verdad, la voy a ver. Es verdad que ella fue toda mi vida. Los padrinos de Dylan, ahí para Luis Enrique y María de Lourdes, compadre. Saluditos. Paloma blanca, vente conmigo.
platica que me tienes totalmente cautivado con tu forma de mirar, de sonreír. La voluntad sencillamente me has robado. Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo. Necesito que entiendas que te estoy necesitando. Que ya nada me importa, solo estar a tu lado. Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado. Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente, que para ti ya no te soy indiferente. Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente, que para ti ya no te soy indiferente. Feliz, espero que él te convierta en su reino, que ponga en tu cuello las joyas más bellas y te vuelva importante ante la sociedad. Espero que él llene tu ambición y te lleve a vivir a la mansión más bonita, que te asuma tu amor como un trofeo en vitrina, con su dinero que limpie tu reputación. Espero también que todas las veces que te haga el amor, que te se pete los de flor, adorne tu cama con puros billetes. El dinero en tu piel te hará estremecer y espera que lo quieres. Espero también que todas las veces que te haga el amor te traicione el corazón y lo que es placer tú le digas mi nombre. Aunque fingas ser fiel, condena será amar a ese hombre. Ahí para el señor Eugenio García, que están cumpliendo años. Fuerte aplauso, fuerte el aplauso. Ahí para don Eugenio. Que se vaya, señores. Qué linda es cada mañana en el
venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del galocio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Que se oigan esos bonitos aplausos! ¡Ahí para el festejado! De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy es el día de tu santo y te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Quedaron las tradicionales mañanitas a Parigenio, que está cumpliendo 15 años, dice, 15. ¡Sobre, señores! Saluditos para toda la raza que nos acompaña en Matehuala. ¡Órale, compadres! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Porque esto apenas arranca. ¡Vámonos! Ahí para Dylan y sus padrinos, que ya se están acomodando para aventar el bolo. ¡Otan los padrinos! ¡Órale, compadres! ¡Saludos! Y mueve la caderita, y muéveme bien los pies, y date una vueltecita, y olvídate del estrés. Menea la cinturita, y síguela sin parar, que no te falte la vida, amor y felicidad. Especial para los de San Antonio, las Trogues. Ahí para la familia Rodríguez, compadre. Sin parar, que no te falte la vida, amor y felicidad.
eres la persona ideal con la que quiero quedarme. Lo mejor que me ha pasado es encontré a mi buena suerte. De no sé qué
falta corazón. Dos. Vámonos, claro que sí, seguimos hablando muy especial. Vámonos, ahí para Don Higinio, que está cumpliendo 15 años, el compadre, 15. Vámonos, también un saludo muy especial ahí para Dylan. Y los padrinos, ¿dónde andan los padrinos? Vámonos, ya se están alistando para el vuelo, para todos los pequeñitos que andan por ahí, compadres. Vámonos, ahí saludo para toda la raza que viene de Matehuala, a toda la raza de San Antonio de las Trojes, compadres. Saluditos. Ahí para Luis Enrique y María de Lourdes, son los padrinos, son los menos buenos, compadres. Vámonos, saludo muy especial también hoy para María de la Paz e Higinio también, para los que son los papás de los festejados, después toda la raza, compadre. Órale, alístense, porque ahí viene ya el bolo, ahí vienen los padrinos, se están alistando, súbele, DJ. Vámonos. ¿Dónde van a echar el vuelo? De este lado, ¿dónde están todos los niños? ¡Fuerte aplauso para los padrinos! ¡Que suena!
Vámonos. Hotel Padrino. Véngase el padrino, véngase todos los cuñados, los amigos. Vamos a ayudar ahí a don Higinio con su piñata. ¿Cuántas vueltas? Bueno, unas tres. Tres, 10 vueltas. 10 vueltas. 1, 2, 3 por 10, 60 y tantos. Ellos. Ahí mero, porque si no. Vamos, compadre. Pégale la piñata. No pierdas el tino, porque si abajo pierde. Dale la piñata. Dale, no le dio. Quítenle la vena porque sigo yo. ¡Se acabó! Fuerte el aplauso para el cumpleañero, que se oiga. A ver, tú. A ver, cuñado. ¡Vamos! 3, 4, 5. Ahí te da con el palo, compadre, porque está muy frágil. Abajo, 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 abajo. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el. Atrás, atrás, porque sigo yo. Se acabó. ¿Quién sigue? Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Ya, vente, vente, compadre, abajo. Acá, compadre. Acá, no. Háganle. A ver si no, porque don Juan. Tiene nada. Dele unas vueltas. 1, 2, 3, agarra bien el palo, compadre. 4, 5 y dale, agarra el palo, agárralo, porque sigo yo, se acabó. Antonio, Antonio Romo, a la reja, compadre. Antonio, Toñito, Toño. Toño, ven, vente, Toñito, que pase, que pase. Órale. Juanito, para que saliste, Juanito. Ya está, compadre, vente. Vámonos. Piñata contra piñata. Ah, no, la toñita. Sobres. 1, 2, 3. Y suelten los gallos. Vámonos. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dale, dale. Dale, dale, Dios. Quítame la... Adelante, Toñito, has perdido una. Te fuiste en seco. Juanito, vente, Juanito. Te fuiste en seco, compadre. ¿Dónde está el padrino? Vente para acá, padrino. Véngase para acá. Una, dos, tres, cuatro. Y el mero. Porque sigo yo, se acabó. ¡Mero, dale, mero! ¡Ay, ay, ay, agárrenlo! ¡Órale, trae monedas, trae monedas! Juanito, como que Juanito no tuvo infancia, neta. Ya, ya, si nomás eran 5, compadre.
Ese Juanito no tuvo infancia, de asilo. ¿O está el padrino? Véngase para acá el padrino. Así ya no va a echar bolo, le va a pegar la piñata. Aguas, aguas, ahí viene el padrino. Ahí viene, compadre, viene el padrino con todo el power. Ahí va Luisito, tercera base, ¿qué dice? Aguas, el padrino nomás sabe tocarla. Para allá, para allá. Unas dos vueltas, si no, no acabamos con él. Una, dos, tres. Ahí viene, aguas con el bebé. Sale, dale. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ah, porque sí, no, hombre, ya se abrió la cabeza el solo. Porque sigo yo, se acabó. Otra la madrina, doña Lourdes. Se enojó solo. ¿Quién más? ¿Quién más? Don Chayo. ¿Otra Don Chayo? ¿A quién más? A Cruz. ¿Otra Cruz? Cruz. Cruz, Cruz. Ahí viene Cruz. ¿Sí? ¿Sí eres tú, Cruz? Ahí mero. Aguas, hazte por acá, compadre. Vente porque este Cruz está medio zapado. Una. Dos, tres, cuatro, ahí mero. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes. Ahí van monedas, el palo traía monedas, eh. Ya, ya no le peguen, aguanta. Ahí mero, otro palo, más fuerte. Oh, Cruz, lo asustaste. Aguas, viene el otro palo. ¿A quién le hablamos? A los niños. Órale, fórmense los niños, fórmense los niños. Fórmense. Acá, espérate, espérate, compadre, espérate. Denle para acá, vénganse todos los niños, vénganse de este lado. A ver, vénganse, aguanta, compadre, aguanta, vénganse para acá, vénganse, vénganse todas, todas, todas. Acá, acá atrás de mí, atrás de mí. Vénganse, atrás de mí. Aquí mero. Más chiquito, el más grande, de los más chiquitos, más grande, vénganse, compadre. Dele, dele. Dele para atrás, compadre, dele para atrás. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Más para atrás, más, más, más. Otro poquito, otro poquito. De este lado, compadre. Véngase, dale para atrás. Primero, compadre, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el... Dale, dale, se acabó, porque si lo pierdes. Igual que el tío, ¿verdad? Órale, pégale. ¿Su mamá? ¿Dónde está su mamá? Mamá de Ablé. ¿Mamá de Ablé? ¿Le tiene miedo a las piñatas, mamá de Ablé? Dale, 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 no pierdas el pico, porque si lo pierdes. Sigue el niño, dale el niño, sobre vaquero. Dale, 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 no pierdas el pico. Porque sigo yo, se acabó. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale.
escaleras cayendo, esa era mía. Sobre. Agua, compadre. Dale, dale, dale. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 porque si lo pierdes, se acabó. Dale, dale, dale. Dale, 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 no le dio. Quítele la venda, porque sigo yo, se acabó. Otro, ahí hay otro, oiga. Ahí hay otro, oiga. Ahí hay otro, oiga. Ya no saben, ya lo pisaron, oiga. Ya buenas. Dale, ¿qué sigue? Dale, dale. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, no le dio, quítale la venda, porque sigo yo, se acabó. Vámonos. Pero compadre, yo te lo cuido. Dale, 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 no pierdas el vino. Sigue una niña. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Thank you.
no pierdas el vino, porque si lo pierdes. Dale, dale, no pierdas el chino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 yo, quítele la venda, porque sigo yo, ¿cierto vos? Dale, 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 porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venda, porque Dios se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, se acabó. Dale, dale, dale. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Dale, 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 no pierdas el camino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítenle la venda, porque si lo dio, se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítenle la venda, porque sigo yo, se acabó. Aguas, aguas, dale para atrás. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítale la venda, porque si lo pierdes, se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítale la venda, porque si lo dio, se acabó. ¿Quién última niña? Acábala, papá. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítenle la venda, porque sigo yo, se acabó. Primero. Espérate, compadre. Primero, ya suéltesela. Primero, suéltela, compadre. Órale, trae mucho estrés de estos niños. ¡Hola! Bien formados, bien formados, señoras. Dale más atrás, compadre, más para atrás, busca tu estatura. Ahí de niñas, cántanos de niños. Bien formaditos.
Gracias.
más bonito en la vida. Las estrellas, la luna y el cielo, esas cosas que ya fueron mías. Nos batimos en duelo si quieres, dirás el lugar y la hora. Si hace tiempo nos tenemos ganas, pues que suene la vieja tambora. Pero me dices tu nombre y a dónde iba el contrabando. Ya me arrancaron las plantas y me quemaron las manos, y con tanta calentada el nombre se me ha olvidado. Tú deberías de saber, somos casos diferentes. Yo soy hombre natural y a ti te hicieron pendiente. Mas cómo voy a escaparme, les voy a contar un cuento. 600,000 centenarios era el robo de Sarmiento. Lo llevé a San Salvador y así ayudé al movimiento. Escapaste de Chicago y también de Nueva York, y aquí me llega un reporte que te robaste un avión. Me acusan de muchas cosas, pero no lo han comprobado, ni siquiera. A ver, los que faltan de la mesa de luces, pásenle, compadre, pásenle. Seguimos ahora a todas las gracias que nos acompañan. Lo había prometido, el rojo se desfugó. El rojo no es asesino, la vida le respetó. Vámonos para toda la raza, vámonos todos a la mesa de dulces. Ya logré soltar mis manos y ahora que estamos parejos, me noto que estás temblando. Por detrás ya les quité la espoleta. Ay, tú si quieres volar, le dices al comandante que en Durango me había llamado. Es el corrido más negro que se quedó en mi recuerdo. Que fue historia.
tal vez por su rostro bello, de imagen casi perfecta, la rubia del moño negro. A los 15 años la rubia ya sabía ganar dinero. Se casó con el magnate de un archipiélago griego, de una fortuna gigante, el dueño de un astillero. Allí cayeron franceses y también americanos, cayeron yenes, nipones y hasta unos barcos germanos, petróleo de Venezuela y capital mexicano. ¡Agarra otro! ¡Ya no puedo más! Luego buscó sangre joven, pero también los mataba. Disfrutaba sus caricias, luego les daba veneno. Siempre que quedaba sola, ella lucía el moño negro. 99 cabezas, ella no alcanzaba luto. Pero pagó con la misma, con un playboy de Acapulco, un latín lover cualquiera, pero también muy astuto. Para cerrar su cadena, ella venía por el 100, pero se le adelantaron y ella ocupó aquel asiento. Y en los mares de Acapulco, ahí acabó el moño negro. A Wisconsin lo subieron, en Tonalá Pedro Aceves lo jugó de tres añeros. Lo corrieron por Arandas, Puente Grande y Paredones. Algunas veces cambiaron su color, nombre y patrones. Los retaron en Atlanta a correr con el dinero. Lo traían de Dallas, Texas, venía arrasando el dinero. Los hermanos Espinosa al martillo le metieron. Para a unos cubanos.
vida ni mi gente. No puedo pasar sin verme así, verla así sea desde luego. Otro saludo para toda la raza que nos los baños, compadre. ¡Hola! ¡Ahí por las grandes, San Antonio! Y no pensé que sin ella en mi vida sea.